Qué rara versión, ¿no? Bueno, Alejandro, te saliste con la tuya. Querías tocar una noche en Tunisia. Bueno, un placer tenerte nuevamente acá en el programa. El placer es mío. Tocar con ustedes, Diego, José. Bueno, y aparte, vos sos una persona, podría decirse que sos una eminencia, porque ha tocado con todo el mundo, desde Manolo Juárez hasta el Dimeola. Soy un muchacho con suerte que, que me ha tocado así, tocar con mucha gente piola. Estudiaste en Berkeley, o sea, sos un tipo que además sos académicamente. Estudié en Boston, sí, bastantes años. Bastantes años. Me sirvió, me vino muy bien. Y además tocas toda clase de instrumentos de vientos, aerófonos, sí, guitarra, básicamente, piano. Sí, me dedico a flauta. Básicamente, mi primer instrumento es la flauta. Después toco saxo, toco piano, toco un poco de guitarra. O sea, sí, lo tenés como a Ian Anderson, como... ¿No? ¿Ian Anderson era? Ian Anderson es Jethro Tull, sí, es digamos... un poco fueron mis comienzos en la flauta con el rock, con una fusión de cosas, ¿no? Con Piazzolla también mucho, con la bossa nova también es... la flauta es un instrumento muy... muy, muy versátil, ¿no? Para muchos tipos de música. ¿No viste que en la fines de los 90 hubo como una especie de resurgimiento de la flauta traversa, especialmente en la música, en el acid jazz, el soul, el funk, que se empezó a usar mucho la flauta traversa? Sí, sí, me gusta mucho cómo se usa. Es una textura distinta, ¿no? Para ese tipo de música. Sí. Yo en Miami, justamente cuando estábamos grabando con Al, Dimeola, ¿no? Sí. Me contrataron para una grabación así de música electrónica. Un día te la voy a mostrar. Está muy buena. Así, toda una base así ácida. Mirá. Electro acid jazz. Muy linda, muy piola. ¿Cómo fue la experiencia de tocar con uno de los más grandes de la guitarra del jazz y tocar temas de Piazzolla? Que es al Dimeola, ¿no? No, la verdad que es una emoción. Es una de las cosas más lindas que me tocó hacer. Trabajarlo bien a Astor es siempre un placer, así con la minuciosidad de Al, ¿no? Que es así como muy preciso, muy, ¿no? Laburador, sí, muy la banda tenía que estar muy ensayada. Ensayábamos como 14 horas por día, por ejemplo, encerrados en el sótano, que también acá el maestro estuvo. Así que fue bastante trabajo, sí. Pero bueno, lindo, después salía bien. ¿Y dónde tocaban? Mira, hicimos una gira por Estados Unidos, hicimos giras por Europa, fuimos a Israel también. Pero eso te abrió puertas para entrar, por ejemplo, vos con tu música, festivales internacionales de jazz y girar con... Mira, más o menos, no tanto. Era una cosa como de Al, claro. Y bueno, claro, la guardaba para él. Así que hacíamos lo de él y lo de Astor, digamos, no, es claro, que no había oportunidad un poco para mostrar nuestras cosas. ¿Cómo venís desarrollando tu parte personal musical? Sí, no, me gusta componer, así tengo un trabajo de composición con la música argentina, con ritmos argentinos, con el tango, con folclore, con candombe, fusionado con esta corriente jazzero moderna. Así que bueno, tengo algunos trabajos hechos, tengo 4 discos grabados con música propia, ¿no? Ajá. Tengo arreglos así para varios vientos, en general los discos figuran hacia para varios vientos, vos decís sección de brass. Sí, sección de brass es desde 3 caños, 6 caños hasta big band. Tengo varias cosas hechas. Quiero escuchar eso, ¿eh? Totalmente, sí. Estoy con ganas de armarlo. ¿Pero Big Band tipo Frank Sinatra u otro tipo? No, la formación de la Big Band tradicional, sí, 4 trompetas, 5 saxos, 3 trombones. ¿Los arreglos? ¿Por qué arreglos de temas míos y arreglos originales, arreglos que yo mismo... ¿Y ya sé los scores, todo? Sí. Partes para los músicos, sí, un trabajito. Sí. ¿Vamos a tocar argumentos? Dale. Bueno. Marcame, pará, y antes contar con qué flauta vas a tocar. Yo siempre pensé que había una sola. Mira, esta es una flauta normal traversa en do. La estándar. Sí. Y esta es en sol, es una cuarta más abajo. Ah. Es un poquito más grave, es más larga, ¿no? Más grande. Sí. Mira vos. Ahí va.
cuando te metes en el estudio a grabar tus temas, ¿vos tocás todos los instrumentos? ¿Tocás un poco de piano, mira, guitarra? Yo hago un trabajo así como de hogareño, o sea, primero armo los temas, los armo yo en la compu, con las máquinas, grabando casi todos los tracks. Todos los tracks, te diría. Ajá. Y después voy cambiándolo por los músicos que en el momento... Eso fue así grabé el último de los discos. O sea, fuiste reemplazando. Fui reemplazando, sí, sí. Algunos los grabamos bastante en vivo. Por ejemplo, hubo temas que vino Mario Parmisano. Ajá. Esos los grabamos directamente con él. Así empezamos los dos solos y después les fuimos grabando. Después Fatoruso se sumó. Ah, pero usás un clic para grabar. Claro, sí, 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 lo hacíamos con una batería, con algún ritmo electrónico. Sí, ¿Y la batería la grabás en tu estudio? Sí, sí, sí. Ah, sí, ¿tenés sí. lugar para microfonear y sí, hacer ruido? Sí, 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 finalmente hicimos todo en mi casa, hicimos así una buena microfonada. Me gustaría que, como para cerrar, que le cuentes a la gente que te está viendo, si practicás, si sos de ponerte a estudiar el instrumento todos los días, si tenés una rutina o no practicas nunca, y sos no, un vago. No, no. Las dos cosas, así, alterno. Como José, ¿no? Porque José nunca estudia. Claro, claro. Mirá, no, yo primero estudié mucho, estudié desde por ahí, desde los 6 años que toco los instrumentos, un poco de cada instrumento. A partir de los 18 años empecé a estudiar bastante en serio la flauta. Claro. Y también el saxo seguí estudiando un poquito. Paralelamente, digamos, siempre primero uno de los instrumentos, que es esta, la flauta. Y estudié muchos años, muchas horas por día. ¿Actualmente practicás así? ¿Tenés en estos años me dedico a tocar, me dedico a dar clases, practico con los alumnos mucho. Ah, eso está bueno. Digamos que estoy tocando todos los días, muchas horas por día, pero no exactamente no me dedico a hacer lo que antes hacía claro. con mucha rigidez, ¿no? Bueno, Alejandro, un placer tenerte en el programa. Te voy a invitar a que vayas a comer a Don Lechón. Este es un voucher para que puedas ir a comer con tu esposa, con alguien de la familia. Está ahí en Álvarez Thomas y Elcano. Buenísimo. Te voy a regalar el llavero Púa de Jam Session para que metas ahí las llaves de tu casa y no las pierdas. Fantástico. Sí, no sé si Púa te dice, vos tocás guitarra, sí, sí, Púa. Sí, viene bien. Tomá, y después había un buenísimo, set de cuerdas acá, de las cuerdas nacionales Martin Blues, que desaparecieron, así que después busco un encordado y te voy a regalar las mejores cuerdas nacionales Martin Blues que desaparecieron. Me vienen bárbaros. Y vamos a tocar entonces paso a paso. Alejandro, un placer tenerte acá en el programa, una vez más, seguirás siendo invitado porque sos un músico muy talentoso, muy virtuoso, y la verdad que a nosotros nos eleva emocionalmente y artísticamente tener un artista de tu igualmente nivel. Igualmente para mí es tocar. Me inspira mucho tocar con ustedes, ya lo saben. Bueno, amigos, esto ha sido Jam Session. Nos vemos la semana que viene. Nos vamos tocando junto a Alejandro Santos, acá un trío no convencional. Ahí vamos.
pasa.